Thank you.
Hello, Stephanie. Good evening. Hello, Stephanie. Good evening. Hello, hola. ¿Me puede escuchar bien? Sí. Ah, ok, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, aquí. empezar. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿De dónde es usted? De San Salvador. De San Salvador. Ah, ok, perfecto. Excelente. Bueno, pues bienvenida. Bienvenida a este programa. Ya dentro de un poquito vamos a iniciar, nada más vamos a esperar a que nuestros compañeros se vayan incorporando, ¿ok? Ok. Gracias. Por cierto, mi nombre es Denny González, ¿ok? Yo voy a estar a cargo de facilitar este Moodle, así que mucho gusto. Gracias, igualmente. ¿Ya había estado en inglés en línea anteriormente? Sí, de hecho yo estuve en los primeros dos. Ah, ok. Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces ya sabe cómo es la mecánica. Sí, ya. Okay. Perfecto. Okay, entonces, muchas gracias y aquí estamos a la orden. Okay. Gracias. Queriéndonos después acordar, a ver. No nos ha olvidado lo que hemos aprendido. Ya poco a poco vamos a ir recordando algunas cosas. Ya. ¿Qué tal el trabajo? ¿Va todos los días? No. Fíjese que me toca trabajar desde la casa, pero ahorita como ya estamos como a cierre de mes, ya para mí es un poquito más difícil, porque a veces sí me toca trabajar hasta noche. Entonces, por eso hay, por lo menos para estas fechas, cuando ya son los últimos 3 días, ya me cuesta conectarme un poquito, por lo mismo, porque me toca hasta casi la madrugada trabajar. Ah, buena. Sí, por los cierres que me toca que hacer en el trabajo y todo. Está pesadito entonces. Sí, bastante. Para esta fecha sí se pone bastante pesado. Lo bueno es que desde casa, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, todavía cuidándonos un poquito más. Perfecto, perfecto. La familia todo bien, me imagino. Gracias a Dios, bien, sí. Hubo un momento que no se nos dificultó porque sí nos enfermamos y todo, mi esposo, ¿verdad? Porque le toca salir a trabajar, pero gracias a Dios no fue tan grave la situación que se supo sobresalir de eso. Ah, qué bueno, gracias. Sí, porque hay una, por lo menos a la mayoría sí les ha tocado un poquito más difícil todo esto. Y sí, sí, pero bueno, gracias a Dios no fue tan grave, ¿verdad? Sí, así es. Hola, hola, Rosibel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No le escuchamos, Rosibel. Active su micrófono, por favor. Perdón. Hola. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Aquí comenzando otra vez. Excelente. ¿Ya había estado también anteriormente en línea? Sí. Este era el grupo, de hecho. Es su grupo. Ah, sí. ya vieron caras conocidas. Ya vi. Y de hecho me voy a cambiar el nombre, teacher, porque hay otra Stephanie en el grupo. Ah, ok. Alexandra, entonces. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué tal, Rosibel? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, mire, gracias a Dios. Aquí estamos trabajando. ¿Salir o siempre desde casa? ¿Perdón? ¿A usted le ha tocado salir o siempre desde casa trabaja? Siempre desde casa. Pero siento yo que de casa se trabaja más porque no sí. Hay horario, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. Se aprovechan, ¿verdad? Sí, un poquito. Pero sí, es lo bueno es que estamos un poco más seguros, ¿verdad? Entrar en nuestra casa. Sí. Eso sí, esa es la ventaja de todo esto. Así es. Así que bienvenida, ya dentro de poquito vamos a iniciar, ¿ok? Gracias. Hello Gladys, ¿cómo está? Hello. Hello, good evening, how are you? Well. Nice. Yes. Muy bien. Excellent. ¿Qué tal? ¿De dónde nos acompaña?
Acá, San Salvador. San Salvador también. Ok, sí. Excelente. Nice, nice to meet you. Ok, bienvenido. Nice. Vamos a iniciar. Vamos a ver. Hello, Luciano. Hello, Ana. How are you? Hello, good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fine, thanks. Excellent. Nice. Nice to see you. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estamos? No le escuchamos, Luciano, pero que tiene apagado su micrófono. Buenas noches, compañero. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Perfecto. Stephanie, ¿quieres más aguacate? Creo, sí, vamos a ver, Karina. Hi, Karina. Hi, Oswaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Perfecto. Nice. Excellent. Vamos a ver, creo que se nos van uniendo un poco más, así que vamos a hacer una esperita, ¿ok? Poco a poco se van a ir incorporando sus compañeros. Ya vamos a iniciar. Hello, Mayra. Hello, Stephanie. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Hello. Hello. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Excelente. Nice, nice. ¿Qué tal el día? ¿Pesadito o algo relajadito? Let's see. Hi, Franklin. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hi, teacher. Good evening. Excellent. Nice. Thank you for asking. Thank you. Vamos a ver. También tengo por acá a Karina. Hello, Karina. Good evening. Hello, good evening. Hello, hello. Vamos a ver, también por acá tengo a Gabriela Rodas. Hi, Gabriela. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias. Excellent. Thank you so much for coming. Okay, gracias por hacer el tiempo de estar acá. Bienvenidos a todos, ya vamos a iniciar, ¿ok? Carla Salazar, hello, good evening. Good evening, hello. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar ya. A nombre de Inglés Corporativo, les doy la bienvenida al módulo principiante 3, ¿ok? Mi nombre es Denis González. Y yo voy a facilitar este módulo para todos ustedes, ¿ok? Por ahí en la tarde me estuve presentando. Ahí van a tener mi número de teléfono, ¿verdad? Por cualquier cosa. Cualquier inconveniente con la plataforma, que ya vamos a ir hablando un poquito de eso, ¿ok? Así que bienvenidos a todos. Gracias por hacer el tiempo de estar acá. Si en algún momento no se escucha o algo por el estilo, me escriben en el chat o activa su micrófono, ¿ok? Y me lo dice. Así que no vaya a ser que nos falle aquí, por acá el internet o algo por el estilo. Así que ahí me lo dejan saber, ¿ok? Si en algún momento se traba o no se escucha bien, me lo dejan saber, ¿ok? Bienvenidos nuevamente. Creo que la mayoría ya estuvo por acá anteriormente en curso en línea, ¿verdad? ¿Hay alguien por acá que es primera vez que está en esta modalidad en línea? Alguien que sea por primera vez. Ok, Luciano, usted es primera vez que está por acá en línea. Excellent. ¿Quién más? ¿Quién más está por acá primera vez en línea? No se preocupe, Carla. Thank you. Ok. Ahí en el promedio de chat nos podemos comunicar. Ok. Ah, ok. Gabriela también es primera vez para ella, dice. No problem. Ok. Ok, para los que es primera vez, vamos a ir aprendiendo juntos. Ok. Así que vamos a ir viendo que es muy, muy fácil. Vamos a ver un par de reglas que tenemos que ver acá antes de iniciar, ¿ok? Primero que todo, veo que todo el mundo ha incluido su nombre y su apellido, así que eso está perfecto, ¿ok? Recuerde que tiene que registrarse para cada una de las clases.
Y lo más recomendable es hacerlo con su nombre completo de acuerdo al número de DUI, ¿ok? Para evitar cualquier confusiones, porque, por ejemplo, no sé, ahí como lo decía nuestra compañera Alexandra, podrían haber dos Stephanies o dos Natales o dos Gabrielas. Entonces, para hacerlo un poco más concreto, ¿verdad? Y para hacerlo mejor, vamos a utilizar nuestro nombre completo de acuerdo a DUI. Así que no se preocupe si no lo hizo ahora. Es primera clase, ¿ok? Así que ahí poco a poco vamos a ir acostumbrándonos a ese tipo de modalidad, ¿ok? Eso es nada más para evitar confusiones, ¿ok? Y para que tengamos su registro completo, ¿ok? Así que siempre acuérdense de hacerlo en base a su nombre de acuerdo al DUI. Yo sé que a la hora de registrarse eso solo dice nombre y apellido, pero vamos a utilizar dos nombres y dos apellidos, ¿ok? Aparte de eso, agradezco a los que tienen su cámara encendida. Si usted es posible para usted tener su cámara encendida, le invito a que lo haga, ¿ok? Y el audio automáticamente yo lo apago. Eso es para evitar interrupciones, que el pan francés, que el perro, que cualquier cosa, ¿verdad? Y cualquier cosa, vamos a evitar cualquier situación que nos esté interrumpiendo, más que todo cuando estoy explicando algún tema. Así que ahí todos los micrófonos ahorita están apagados y si usted en cualquier momento tiene alguna duda, o si en cualquier momento a usted, no sé, se le dificultó algo o no entendió algo, pues automáticamente enciende el micrófono y me interrumpe y no hay ningún problema, ¿ok? Pero por lo pronto ahorita van a estar todos los micrófonos apagados, ¿ok? Así que esa es parte de las reglas que tenemos por acá, ¿ok? Vamos a ver, ¿todo mundo tuvo acceso a la plataforma? ¿Todos pudieron ingresar? ¿O hay alguien que no pudo ingresar a la plataforma? Recuerde que su correo electrónico le enviaron unos links, le enviaron el código de acceso, ¿verdad? Le enviaron toda la información pertinente para el ingreso a la plataforma. Así que, no sé si alguien tuvo problemas para ingresar. Hello, Sergio. Welcome. Hello, Oscar. Welcome. Bienvenidos. Ahora estamos acá nada más haciendo un poco de retroalimentación, acordándonos de las normas de convivencia. Así que bienvenidos, ¿ok? Thank you so much for joining us. Así que, bueno, como les decía, de verdad, espero que nadie tenga problemas para ingresar a la plataforma. Thank you, Carla, ¿ok? Si en algún caso a usted se le dificulta, ¿ok? Ingresar a la plataforma, me puede escribir a mí o le puede escribir a cualquiera de los chicos encargados de soporte técnico, ¿ok? Y vamos a ver cómo se le apoya para que usted pueda ingresar, ¿ok? Así que no se preocupe, no se preocupe si no puede ingresar. Sin embargo, trate de hacerlo todos los días para evitar cualquier problema, ¿ok? Igual, acuérdese que en este caso, cuando estamos trabajando en línea, lo que se espera es que usted haya visto por lo menos uno o dos videos, ¿ok? Que haya revisado algunos ejercicios para que luego cuando vengamos a clase podemos despejar cualquier duda que usted tenga, ¿ok? Igual, si no lo hizo ahora, no se preocupe, ¿ok? Que vamos a ver, vamos a practicar algo de vocabulary, pero en cualquier momento que usted tenga libre, ¿ok? O en cualquier momento que usted quiera practicar un poco, le invito a que avance en la plataforma que no hay ningún problema, ¿ok? Usted, si se equivoca en alguna parte, no se preocupe que puede volver a intentar ese ejercicio cuantas veces usted quiera, ¿ok? Así que ahí usted puede seguir intentando hasta tener 10. No hay ningún problema. Igual, si en algún ejercicio a usted se le dificulta o algún ejercicio probablemente no le sale algo correctamente, lo que puede hacer es escribirme y yo automáticamente le digo, aquí está pasando este detallito o aquí está pasando esta situación, ¿ok? Y con eso ya podemos solventar para que usted tenga el 100% en cada uno de los ejercicios, ¿ok? Así que no dude en escribirme si en algún caso a usted se le dificulta alguna parte, ¿ok? Como les decía, de verdad, casi siempre estas clases acá en vivo van a ser como un medio repaso de lo que usted ya vio. O si, digamos, si hubo un ejercicio que usted no sabe cuál es la respuesta o cuál es el error, en el cuadernito puede anotar usted, es la sección tal, el ejercicio tal, ¿ok? Y así cuando vengamos a la clase, nos enfocamos en ese ejercicio para discutirlo entre todos. Por ejemplo, no importa que sea un ejercicio avanzado, porque probablemente cuando sus compañeros lleguen a esa parte, ya van a saber qué pasó, ¿verdad? Y ya a todos se nos va
Eso nos va a ser más fácil el ver qué está pasando con algunos ejercicios. Si se fijaron, la plataforma está dividida por secciones. Vamos a trabajar de la sección número 1 a la sección número 3 en las primeras dos semanas, ¿ok? La sección número 1, 2 y 3, las primeras dos semanas. Luego, la sección número 4 en la tercera semana y la sección número 5 en la última semana, ¿ok? Algunos temas los vamos a practicar acá, vamos a hacer conversations, ¿ok? Vamos a trabajar en grupitos, todo para que también pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo en la plataforma, ¿ok? Así que no se preocupe si usted se adelanta, como les dije. Hay personas que en dos semanas ya terminaron las 5 secciones y eso está perfecto, ¿ok? Ahí usted puede avanzar lo más rápido que usted pueda para que al final no se le acumule todo, ¿verdad? Usted si se adelanta mucho, que mejor. Como le repito, usted puede ver los videos tantas veces como usted quiera. Puede hacer todos los ejercicios que usted quiere, ¿ok? La cosa es aprovechar el tiempo y luego aprovechamos para despejar cualquier duda acá o incluso también para practicar, ¿ok? Aparte de eso, recuerde que en la información que usted recibió cuando recibió el link para ingresar al grupo de WhatsApp, tuvo que recibir también un link de una playlist en la que usted puede ver los videos en YouTube, ¿verdad? Entonces, los que estaban anteriormente acá saben que en esa playlist usted va a encontrar todas las grabaciones de estas clases, ¿ok? El siguiente día usted las encuentra ahí. Por si usted por algún motivo no pudo estar presente en una de esas reuniones, usted fácilmente va y accesa a una de esas, accesa al link y puede ver cualquiera de las clases, ¿ok? Ahí van a estar divididos por fechas, la fecha de la clase y el tema que se vio, para que sea más fácil para usted ubicarlo, ¿ok? Así que ahí, por cualquier cosa, ahí usted va a tener acceso a esos videos, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Ok, so, bienvenidos a todos nuevamente, ok. Me alegro mucho de tenerlos acá. Mi nombre es Denny González, ok. No me acuerdo si dije mi nombre, pero mi nombre es Denny González, ok. Mucho gusto de conocerlos a todos, ok. Y de ver acá algunas caras por acá. Y poco a poco nos vamos a ir conociendo, ok. Aquí ya estoy hablando un poco con un par de personas. Pero poco a poco lo voy a ir conociendo. All right. Así que, thank you so much. Y en nombre de Inglés Corporativo, les doy la bienvenida nuevamente a este módulo principiante 3. ¿Ok? Así que vamos a iniciar. Let's see. All right. So, the first thing that we are going to learn is months of the year. ¿Ok? We are going to practice with one document, okay, and what we are going to do first is repeating, okay, very easy, repeat after me, okay, months and dates, that's what we are going to see, so we are going to see the months of the year, okay, vamos a ver los meses del año, obviamente acá ya está en orden, okay, y lo vamos a ir diciendo uno por uno, all right, let's begin, January. January. February. Mm-hmm. Por cierto, si en algún mes usted dice, teacher, puede escribir cómo se dice. Por si no logra percibir exactamente cómo lo estoy diciendo yo, me dice y me detengo en eso y le escribo como yo lo digo, ¿ok? Porque algunos estudiantes creo que se les hace más fácil. Sí, hay unos que son bastante fáciles, ¿ok? Pero hay otros que quizás la pronunciación es un poco diferente. Así que, si necesita esa ayuda, me dice y yo con gusto le escribo como yo lo digo, ¿ok? No es la palabra, sino que cómo se dice, ¿ok? Así que vamos, February. Ok. February. Uh-huh. February. March. April. May. Mm-hmm. June. Mm-hmm. Excellent. June. July.
July. July. July. July. Excellent. August. 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 Ahora vienen los más fáciles. September. 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 Oops. October. October. November. 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 December. December. Okay. Excellent. All right. Ahora vamos de atrás para adelante. Okay. December. December. November. November. October. October. September. September. August. August. July. 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 June. 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 May. 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 April. May. April. 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 March. 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 February. 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 And January. 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 Excellent. Okay. Now, nada más déjeme cambiar acá un par de colorcitos. And then we're going to do something. Okay. All right. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a pedir a unas personas por acá que me digan los meses que están en un color en específico. Ok. Por ejemplo, le voy a decir, ok, tell me the red months. Ok. Or tell me the orange months. Ok. Los meses que están anaranjados. O the purple months or the blue months. Ok. Ahí tenemos esos cuatro colores. Red, rojo, purple, que es morado, orange, okay, que es naranja, blue, okay, and blue, que es azul. Okay, so we have those four colors. Okay, le voy a decir, tell me the months with the color, y luego usted me dice esos meses. All right, so let's see, Karina Gómez. Let's see, Karina, tell me the red months. Red, los rojos. January, June, July. Excellent. Good job. Thank you so much. Let's see, Elena López. Let's see, Elena, tell me the purple, los morados, okay? Purple months. Purple months. The purple month is April, September, November. Excellent. Good job. Thank you so much. Let's see, Oswaldo Velázquez. Tell me the blue months. Los azules. Blue months. March. December. Ahí se lo marqué otra vez porque creo que estaba celeste. This one. Okay. October. December, March. Excellent. Okay. October, December, and March. Okay, excellent. Thank you so much. Let's see, Franklin. Franklin, tell me the orange months. Okay, teacher. February. February. May. 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 And August. August. Excellent. Okay, August. Thank you so much. Let's see. Oscar Alberto. Let's see, Oscar. You're going to tell me the purple months. Los morados, okay? Purple months. April, September, November.
Excellent. Good job. Let's see, Tania. Hi, Tania. Good evening. Let's see, Tania. You are going to tell me the red months, los rojos, all right? Me? July, June, January. Okay. Okay. Let's repeat. July. Uh-huh. July. July. Uh-huh. June. Mm-hmm. June. January. Excellent. Okay. Good job. Mm-hmm. Okay. Thank you so much. Alexandra, tell me the blue months. Uh-huh. March, mm-hmm. October, December. Excellent. Good job. Let's see, Stephanie, tell me the purple months. April, mm-hmm. December, and November. Excellent, good job, okay? So if you see, that's very easy, right? Because the months are very easy. Now we're going to practice the months using in the sentence, okay? And how we're going to use them in a sentence, my birthday, okay? So let's think about your birthday, people, okay? Let's think about your birthday. And something important is that whenever we say this sentence, cuando digamos esta oración, es importante que antes del mes utilicemos in, okay? In, all right? For example, my birthday is in March, okay? My birthday is in March. So en ese espacio, usted va a poner el mes de su cumpleaños, okay? Let's see. Let me ask. Luciano, let's see, Luciano. When is your birthday? My birthday is in August. In August, okay, perfect. Thank you. Let's see, Anna. Tell me, Anna, when is your birthday? My birthday is in December. In December, excellent. Good job, okay? Good job. Give me a second, I have something on the chat. Okay, let's see, Natalia, when is your birthday, Natalia? My birthday is in September. In September, okay, perfect, thank you. Let's see, Sergio, when is your birthday, Sergio? My birthday is in September. In September too, oh wow, nice. Let's see, Jimena, hi Jimena. When is your birthday, Jimena? My birthday is in July. In July, perfect. July 4th. Okay. Ah, July the 4th. Ah, you are. Yo veo que ya se adelantó en el tema. Perfect. Nice. Okay. Thank you. Sorry. No, no problem. Okay, no problem. Let's see, Gladys. When is your birthday, Gladys? In April. Okay, my birthday is in April. My birthday is in April. Excellent. Good job. Thank you. Let's see. Let's see. Oswaldo Velázquez, let's see. When is your birthday? My birthday is in December. December. No, no, September. September, sorry. Okay, excellent. Thank you. Vamos a ver qué me falta por acá. Carla, tal vez no puede escribir en el chat, Carla, o no sé si ya funciona su micrófono, sino en el chat, ¿ok? Nos pone ahí cuándo es su birthday. Let's see, Karina, ¿cuándo es tu birthday, Karina? My birthday is in September. In September, excellent. Good job. And the last one, let's see, Alexandra, ¿cuándo es tu birthday? My birthday is in December. In December, ok, perfect, people. Perfect, okay? So that's how we use the months, okay? In a sentence, okay? In a sentence. Now, in what month are we, people? We are in which month? September. Ah, September, right? We are in September. Last month was? August, okay? And the next month is? October. Uh-huh. October. Perfect. Good job. Okay. Good job. All right. Excellent. Okay. Nice, people. Nice. Okay. Now we're going to move on. Okay. Carla says, my birthday is April. Okay. Excellent.
Thank you so much, Carla. Thank you so much. All right, now the next part, okay, the next part is learning how to use this, but with ordinal numbers, okay? Los números ordinales nos ayudan a definir un orden, okay? Nos ayudan a definir un orden. Y al mismo tiempo, they help us for birthdays, okay? Porque acá anteriormente solo mencionábamos el mes, pero no decíamos exactamente cuándo. Entonces ahora vamos a aprender también cómo utilizar ordinal numbers, okay? Pero utilizándolos para una fecha en específica, all right? Primero nos vamos a enfocar en lo más fácil, ¿ok? Desde el 1 al 10, así como cuando aprendíamos los números del 1 al 10, ¿ok? Así que lo voy a hacer más grande para que lo veamos. Si se fijan, no es como 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? No son como normalmente tenemos los números del 1 al 10, sino que le vamos a cambiar un poquito, nada más que del número 11 en adelante sí se van a parecer un poco a los números que normalmente conocemos nosotros, ¿right? Así que probablemente usted en algún libro o en algún, algún comercial o en un sitio web, probablemente ha visto que se ponen los números en pequeño, que se pone el número y luego se pone ST, ¿verdad? Así como en español tenemos primero, segundo, que se le pone la O o se le pone la A, así tenemos en inglés, solo que en inglés se ponen dos letras, ¿all right? Primero tenemos first, ¿ok? First, así se dice, ok, first. Ok, that would be the number one, but ordinal. Ok, sería el número uno, pero en ordinal, que sería primero, ok, first. Ok, then we have second. Second. Luego tenemos third. Third. Luego tenemos fourth. Fourth. Ahora, para decir ese vamos a poner la lengua entre medio de los dientes, ¿ok? Y vamos a soplar, fourth, ¿ok? Como cuando decimos, bueno, nosotros en español no decimos corazón, sino que nosotros en español decimos corazón, ¿verdad? Con S. Pero acá en este caso tenemos que hacer énfasis en esa Z, fourth. Vamos a imaginar que tiene una letra Z al final, ¿ok? Lo voy a escribir por acá. Fourth, ¿ok? Así con Z al final, fourth, ajá. Así es como decimos la TH, ¿ok? Es muy importante porque la TH se repite casi en todas las, palabras acá, ¿ok? Las únicas serían first, second, and third, ¿ok? De ahí las demás tienen ese TH. Fourth, fifth, fifth, ¿ok? Fifth. Por ahí puede ir identificando cuál es su número de su fecha de nacimiento para que sepa cómo decir eso, ¿ok? Porque esa es la que vamos a practicar dentro de un ratito. Decíamos fifth. Luego tenemos sixth. Eso es un poco difícil. Sixth. Porque decimos la X y después la Z. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. Oops, me faltó la H. Ok, eighth. Eighth. Ninth. Ninth. Ahora, a nine no vaya a creer que le falta la E, sino que cuando estamos trabajando con ordinales, así se escribe, ¿ok? Ninth, no se escribe sin E. Y finally, tenth, ¿ok? Tenth, ¿ok? Así que ahí tenemos los números de los nervios, ¿ok? First, second, third, y luego los demás se parecen mucho, nada más que le ponemos el al final, ¿verdad? Fifth, seventh, ninth, tenth, ¿ok? Ahora, del 11 al 19 son muy parecidos a los números normales, ¿ok? Por ejemplo, 11, 12, 13, 14, 15, ¿ok? Nada más que tenemos esa seta al final, ¿ok? Porque tenemos esa TH. Eso es lo que nos, es lo que nos dice que este es un número ordinal, ¿ok? Entonces tenemos 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, ¿ok? Si se fija, son los mismos números, nada más que le ponemos TH al final, ¿ok? Que la pronunciación sería como, ¿ok? Así que 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th,
y el 20 que sería 20th, ¿ok? O 20th. Uh-huh. Ahí tenemos ese otro número. Ahora, ¿qué pasa cuando llego al 21? Ah, cuando llego al 21 voy a repetir lo del first, second y third, ¿ok? Nada más con esos tres porque son, ya se fijaron que son un poco diferentes, ¿verdad? Entonces sería first, second and third, ¿ok? Ahí ya los tenemos un poco más diferentes, solo que es casi igual a como escribimos los números normales, ¿ok? Como 21, solo que acá como estamos hablando de ordinal numbers, ¿ok? Incluso cuando decimos nuestra fecha de nacimiento, tenemos que decir este número como ordinal, ¿ok? No lo podemos decir like. Por ejemplo, mi cumpleaños es el 3 de marzo. No puedo decir March 3. No, sino que en inglés se dice March 3rd. ¿Ok? Porque es el tercero. Entonces, es por eso que tenemos que aprender a utilizar ordinal numbers. ¿Ok? Si tenemos 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, and 30th, ¿ok? 30th. Y en algunos casos que tenemos el último mes de 31, que sería 31st, ¿ok? Los demás números también se pueden poner en ordinales, ¿ok? Y pasa lo mismo, ¿ok? 40, like 41st, 42nd, ¿ok? Pero son más comunes utilizarlos en fechas de nacimiento, ¿ok? Así que nos vamos a quedar hasta el 31 porque ese es este... hasta donde nosotros llegamos, all right? Así que, ¿ya identificaron cuál es su número de nacimiento? ¿Okay? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Ya lo vamos a utilizar en una oración completa, ¿ok? Porque eso se trata, utilizarlo en una oración completa, all right? Ahora, ¿cómo lo utilizo entonces en una oración completa? Es muy similar a la anterior, ¿ok? My birthday is, nada más que, ¿cuál lo utilizamos para el mes? ¿Quién se acuerda? In o on, ¿cuál lo utilizamos? Uh-huh. In. In. Exactly, ok. Cuando in. Tenemos, uh-huh, exactly. Cuando tenemos únicamente el mes, vamos a utilizar in. Pero cuando doy la fecha exacta, tengo que utilizar on, ok. Es una regla que tengo es una regla que tenemos de gramática, ok. Entonces es muy importante respetar esas palabritas, ok. Cuando solo tengo el mes, si no me quiero complicar en dar exactamente el día, nada más digo, ok, my birthday is in March, ok, very simple. My birthday is in March. Ahora, ¿qué pasa si doy la fecha exacta? Ah, my birthday is on March 3rd, ok, so that is mine, ok, that is mine. My birthday is on March 3rd, ok, porque es el número, el ordinal number, ok. Así que ahora escribo por ahí cuál es su fecha de nacimiento. Ok, my birthday is on, pone el mes y luego pone el ordinal number. Ok, cualquiera de todos esos que vimos acá ahorita. Y ya se los voy a preguntar. Ok, nada más escríbelo por ahí para que no se le olvide cómo se dice. Ok, my birthday is on. Ok, como vamos a decir la fecha exacta, vamos a utilizar on. Ok, on. My birthday is on. Ya se lo voy a preguntar, ¿ok? Mm-hmm. Let's see, my birthday is on... Let's see, Jimena. You were telling me the other time, right, Jimena? Let's see, Jimena. Now, what is the correct one? Uh-huh. My birthday is on July 4th. July 4th. Excellent, okay? Nice. That's on July 4th. Uh-huh. Excellent. Let's see. Vamos a ver a quién más le pregunto. Mayra. Hi, Mayra. When is your birthday, Mayra? My birthday is on March 5th. March 5th. Uh-huh. Excellent. Let's see, Rosibel. When is your birthday, Rosibel? No le escucho, Rosibel. Sorry. Tiene el micrófono apagado. Uh-huh. My birthday is on November 19th. No puedo pronunciarlo. Don't worry, okay? Don't worry. Eso es cuestión de práctica, okay? 19th. Ajá. 19th. Ajá. 19th. Ajá. Excellent, okay? Excellent. Thank you. Let's see, Natalia, when is your birthday, Natalia? My birthday is on
September 25th. 25th. Uh-huh. Okay, excellent. Uh-huh. Excellent. Thank you. Let's see, Gabriela Rodas. When is your birthday, Gabriela? My birthday is on February 8th. February 8th. Uh-huh. Excellent. Thank you so much. Let's see, Elena. Elena Lopez. When is your birthday, Elena? My birthday is on August 22nd. August 22nd. Excellent. Okay. On August 22nd. Let's see, Gladys. When is your birthday, Gladys? My birthday is on April 28th. Ah, April 28th. Excellent. Let's see, Oscar. When is your birthday, Oscar? My birthday is on January 6th. 6th. Excellent. Nice pronunciation. Let's see, Tania. When is your birthday, Tania? My birthday is on February 17th. 17th. Uh-huh. Perfect. Let's see, Luciano. When is your birthday, Luciano? My birthday is on August 1st. First. Uh-huh. First. First. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Let's see, Sergio. What's your birthday, Sergio? My birthday is on September 9th. On September 9th. Okay, perfect. And the last one. Let's see. The last one's going to be. Let me see. Franklin. When is your birthday, Franklin? Franklin, sorry. My birthday is on June 20th. June 20th. Uh-huh. Or 20th. Uh-huh. 20th. Uh-huh. Perfect. Okay. Good job. All right, people. Good job. Okay. So that's how we use, okay? That's how we use ordinal numbers, okay? Now, I'm going to give you one short list, okay, of celebrations, okay? And you are going to find the, or you're going to write the correct date, okay? For example, give me a second. I'm going to move this. Okay, Christmas is on. Wait, give me a second. Okay. So you are going to decide if you are going to use in or on. Okay. De ustedes va a depender si quieren utilizar in or on. Si quieren utilizar in, recuerde que solo va a decir el mes, ¿verdad? Y si quiere decir la fecha exacta, va a utilizar on. Entonces le voy a dar acá. Algunas celebrations, ok, y van a trabajar en grupitos para escribir la fecha, ok. I'm going to give you 5. Ok, so those are the 5 dates, ok. Porque la del birthday ya la hicimos, ¿verdad? Entonces, esa ya no la vamos a hacer porque ya, ya la resolvimos, ¿right? Entonces, acá tenemos New Year's Eve, New Year's Celebration. Sure. ¿Ya? What is the meaning of Eve? Eve, ok, that's a good question. Thank you. Eve significa víspera. Uh-huh. Víspera, ok. Like one day before, ok. Como un día antes, ok. One day before. And of course, el propio día sería the New Year's celebration. Okay, so ahí tenemos las dos fechas, ¿verdad? Christmas, okay, Christmas, Mother's Day, y my mother's birthday, okay, my mother's birthday. Entonces, vamos a trabajar en grupitos, vamos a trabajar en grupos y definir las primeras 4, y luego la última la comparte con sus compañeros, okay. Porque obviamente la última va a ser diferente para cada persona, ¿verdad? Recuerde, si vamos a utilizar only the month, ¿ok? Solo el mes, vamos a utilizar in. Y si damos la fecha exacta, vamos a utilizar on, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos que recordar. Ahora vamos a trabajar en grupitos. En su pantalla va a recibir una pequeña notificación que dice invitación a grupo pequeño, ¿ok? O breakout room si tiene la aplicación en inglés.
Entonces, nada más le da en aceptar o en unirse y automáticamente va a trabajar con su grupito. ¿Ok? Vamos a tener 5 minutos para trabajar en eso. Cuando terminen, las practican y las leen, ¿ok? Y entre más practicamos, mejor. Y, y luego regresamos al grupo principal. All right? Así que, here we go. Por favor, acepte la invitación. Hello. New York is. New Year Eve is December. Acuérdense que ahí tenemos. New Year Eve is on December 31st. Ajá, on December 31st. Ajá. December 31st. Ajá. Si decimos la fecha exacta, ahí tenemos que decir on December 31st. Si solo decimos el mes, in December. ¿Verdad? Así de fácil. In December. Thank you. Yeah, thank you. Ok. Vamos con la siguiente. No sé si alguien la quiere leer o tomar una nota. New Year's celebration is on. January 1st. Yeah, on January 1st. On January 1st. Excellent. ¿Cuáles eran las otras que estaban? Hello. New Year's celebration is December. Is in December. New Year's celebration. Or New Year's celebration is on December 31st. Exactly. Ahora, recuerde que hay una diferencia entre New Year's Eve y New Year's celebration. Porque la New Year's Eve sería un día antes, pero la New Year's celebration sería el mero día. Entonces, ¿cómo sería ahí? New Year's celebration is on December 31st. Excellent. On December 31st. Exactly. Teacher, ¿cuáles eran las otras que estaban? Ahorita se las comparto, pero Christmas is on December. O in December. In December, si solo decimos Christmas el mes, ¿verdad? Christmas is in December. Ajá. In December, Christmas. Si solo decimos el mes. Si decimos la fecha exacta, tiene que ser on. Christmas is on December 24. 24 or 25th? Ajá. ¿Cuándo es Navidad? ¿El 24 o el 25? El 24. El 24. El 24 es Christmas. El 24. Christmas Eve. El 25 exacto. Es. Ah, oh, ok. Ajá. Nosotros hacemos el Christmas Eve, que sería un día antes también. Ajá. Y luego el Christmas Celebration, ¿verdad? Ok. Y luego, Mother's Day in May. In May. May. On May. On May 10th. Excellent. My mother's birthday is on September. No, segundo. Hello.
Hello. Any questions? No. 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 Okay. ¿Ya terminaron? Yes. Okay. Yes. Perfecto. Yeah. Perfecto. Entonces vamos a regresar ahorita al grupo principal, ¿ok? Okay. Teacher, una pregunta. Dígame, dígame, tenemos 60 segundos. Ajá. Entonces, ¿cómo se pronuncia E-V-E? ¿Eve? Eve. ¿Como que fuera una F al final? No, uh-huh. como que fuera una V. Eve. 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 Ajá. Yeah, that's a good question. Uh-huh. Ya la vamos a recalcar ahí en el grupito. Okay. Uh-huh. Thank you for the question. Okay, vamos a regresar ahorita al grupo principal. Okay, thank you. Okay, bye. Bye-bye. Okay, welcome back. Ok, había un par de dudas por ahí, así que lo vamos a resolver ahorita. All right. Decíamos eve significa víspera, ¿verdad? Entonces, es ahí la diferencia entre el propio día y un día antes. Así que nosotros salvadoreños celebramos dos días, ¿verdad? Nosotros no agarramos más días de la cuenta. Entonces, empezamos en el eve y terminamos en el celebration. Entonces, es ahí la diferencia. Por ahí me preguntaban que cuál era la pronunciación de esto. La pronunciación es así, miren, eve, ¿ok? Eve, así es la pronunciación. Yo siempre utilizo las plecas para hacer referencia a la pronunciation. Ups, ¿dónde la voy a poner azul que no se ve? Ahí está, ¿ok? Eve, ¿ok? Así se dice, pero no se escribe así, obviamente se escribe eve, ¿verdad? Pero utilizo las plecas para hacer referencia a cómo yo lo digo. Entonces, para que se haga más fácil a usted pronunciar. Okay, así que tenemos eve, uh-huh. Eve, eso sería víspera, ¿ok? Víspera. Así que le voy a preguntar a alguien acá que me dé la respuesta. Let's see, Stephanie Solís. When is New Year's Eve? Uh-huh. Ups, perdón, por quitarle el micrófono, se lo volví a poner. Te volví a silenciar. Ahí está. How is it? Uh-huh. Ahí. Yes. New Year's Eve is on December. Ajá. Uh-huh. On December. Ahora, recordemos que cuando decimos nada más el mes sería in, ¿verdad? In. Ajá. Uh-huh. In. Ajá. Uh-huh. In December. Ajá. Uh-huh. In December. On, y on es cuando ya decimos la fecha en específico. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia? Sería el 31. Exacto, sería el 31. Entonces ahí podríamos decir también. 31st. Ok, it's on December 31st. Uh-huh. 31st. Ok, excelente. Uh-huh. Entonces ahí tenemos la gran diferencia, ¿verdad? Cuando decimos solo el mes sería in. Y cuando ya damos la fecha en específico sería on. Entonces ahí cualquiera de las dos está correcto, ¿ok? Cualquiera de las dos está correcto. Thank you. All right, New Year's celebration. When is New Year's celebration? Let's see, Anna. When is New Year's celebration? New Year's celebration is December. On December 31st on December 31st. Give me a second. 31st. Okay. ¿Será el 31 o será el primero? Uh-huh. What do you think? Celebration on December. Uh-huh. 31st. Uh-huh. What do you think, people? ¿Qué piensan los demás? ¿Sería el 31 o sería el the first one? January 1st. Es on January. Ajá. Es on January. Como tenemos la víspera, ¿verdad? Que sería antes, right? Que sería antes, que sería eve. Ahora ya todo el mundo se abraza cuando ya es January 1st, right? Entonces ahí sería January 1st. January. Ajá.
January 1st. Okay. ¿Ya? Yeah? Excellent. Pero sí, como todos salvadoreños, ¿verdad? Nosotros los dos días, right? Los dos días nos agarramos, right? Excellent. Let's see now Christmas. Sí, lo que pasa ahora es que la víspera es el 31. Así es, ajá. La pero lo celebramos en realidad el 31, aunque sea el primero. No, igual como no es, es, como es este, como incluso el primero no se trabaja, ¿verdad? Como es el día. Bueno, algunas empresas lo trabajan, ajá, es asueto, ¿verdad? Algunas empresas lo trabajan, otras no. Entonces, por eso la celebration, el propio día sería el first one. Okay. Now, Christmas, ok? Thank you. Christmas. En este caso tenemos Christmas, right? No es Christmas Eve, sino que Christmas. Vamos a ver. Let's see. Natalia. Let's see, Natalia. What do you think? Christmas Eve on December 25th. Uh-huh. On December 25th. Ok, excellent, right? Acá ya es la celebration, right? El propio día, como decimos, el propio día sería December 25th, right? Y luego tenemos Christmas Eve, que sería la víspera de Navidad, ¿ok? Let's see, Mother's Day. Mother's Day, let's see. Let me ask Franklin. When is Mother's Day, Franklin? Mother's Day. Is on May 10th. Uh-huh. 10th. Okay. Perfect. Uh-huh. Mother's Day is on May 10th. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Ahí estamos utilizando on porque estamos dando la fecha exacta, right? La fecha exacta. And the last one. Acá las respuestas van a ser diferentes, así que la puedo preguntar a más personas. Okay. My mother's birthday. Let's see, Gladys. My mother's birthday. My mother's birthday is on September 12th. Okay, on September 12th. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Nice job. Let's see, Rosibel, when is your mother's birthday? My mother's birthday is on March 24th. March 24th. Excellent. Nice. Let's see. Mayra, when is your mother's birthday? My mother's birthday is on November 10th. November 10th. Okay, excellent. Sergio, when is your mother's birthday? My mother's birthday is on April 11th. April 11th. Excellent. Good job. And the last one, Alexandra. When is your mother's birthday? My mother's birthday is 23rd. In the month, el mes? Uh-huh. September. Ah, September 21st. September 23rd. Ah, okay, excellent. Good job, okay? Good job. In my case, my mother's birthday is on October 10th. So I need to save some money for her birthday. All right. Excellent, people. Thank you so much. Okay. Entonces, así es como utilizamos los meses y ahora ya aprendimos también cómo utilizar ordinal numbers. Okay. Y tenemos esa pequeña diferencia, right? Esa pequeña palabra que va a cambiar siempre. Porque obviamente en español uno siempre dice en, independientemente sea el mes o sea la fecha en específico, uno en español dice en, ¿verdad? Sin embargo, en inglés tenemos esa diferencia. Que tenemos que hacer entre uno y otro. Así que tener cuidado con eso y acordarnos, ¿verdad?, de los ordinal numbers, right? Now, para que veamos nada más, para los que vinieron tardecito, acá en la plataforma, como les decía anteriormente, acá tenemos las 5 secciones, ¿verdad? Recuerde que usted puede avanzar lo más que pueda en las secciones. La idea es que usted vea los videos con anticipación, ¿ok? Así que cuando vengamos a la clase, podemos despejar cualquier duda. Si tuvo problema en algún ejercicio, lo hacemos, lo vemos, ¿ok? Porque no solamente le voy a ver a usted, sino que también a sus compañeros para que cuando lleguen a esa parte no les cueste, ¿verdad? Así que podemos ir avanzando un poquito. Recuerde que tenemos que terminar la plataforma, sea como sea. Así que trate de adelantarse. No se preocupe si hay algún inconveniente, si hay algún
alguna parte que le salió mal, la puede volver a reintentar cuantas veces quiera. ¿Okay? No tenemos ningún límite. Igual puede regresar a cualquier ejercicio, puede adelantarse, puede ahí explorar toda la plataforma. ¿Okay? Entre más rápido la hagamos, mejor. Así que hay que aprovechar el tiempo. Y recuerde que son 5 secciones. Right? Nuevamente, les agradezco por estar acá. Nada más les recuerdo que el día de mañana, cuando se vuelva a registrar, utilice su nombre completo, según Dewey. ¿Ok? Ahora no hay ningún problema porque nos registramos con nombre y apellido. Yo sé que el registro pide nombre y apellido, pero es importante que lo hagamos con nuestro nombre completo para los registros que tenemos de Insaform. ¿Ok? Así que hagámoslo con nuestro nombre completo, ¿de acuerdo, Dewey? Y cualquier consulta, ahí estoy también en el grupo de WhatsApp. Ya les voy a escribir por ahí para que guarden mi número por cualquier cosa y yo con gusto les ayudo con cualquier problema en la plataforma. ¿Ok? Esta semana vamos a estar de martes a viernes, ya que el día de ayer tuvimos una reunión informativa. Entonces, esta semana únicamente vamos a estar de martes a viernes y luego las siguientes semanas retomamos ya de lunes a jueves, ¿ok? Así que es nada más esta semana que vamos a extendernos hasta el día viernes, pero ya luego todo normal, ¿ok? Así que thank you so much. Nuevamente les agradezco por hacer el tiempo de estar acá. Have a nice night and see you tomorrow, ¿ok? Thank you, teacher. Thank you. Bye. 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 Bye.